Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos en la mañana de este jueves, a punto de comenzar fin de semana, un fin de semana que viene, al parecer todavía con lluvias, porque en la noche de hoy y en primeras horas de este viernes esperamos que la onda tropical número 29 esté cruzando por el país y eso dejará condiciones para que las lluvias se sostengan en próximas horas. A pesar de que durante esta mañana hay condiciones de nubosidad escasa en las condiciones de cielo, más tarde esperamos que estos aumentos pues vayan o esto de nubosidad vaya en incremento y después viene la presencia de lluvia que está destacada en este mapa de precipitaciones. La actividad todavía ahí dominando en diferentes zonas del territorio nacional. No nos escapa de las lluvias en el Valle Central. Esta mañana San José espera una temperatura de 19 grados o así comenzamos la mañana y más tarde es que esperamos los 27, una tarde con cielo mayormente nublado ya en las próximas horas. Esperamos lluvias y no descartamos el desarrollo de algunas tormentas. El alcance de estas lluvias en un 60%. Tome sus precauciones para mañana viernes. Seguimos con un cielo mayormente nublado, el sábado también, el domingo. Y mucho ojo porque la probabilidad de lluvia va a estar en aumento hasta un 80%. La temperatura marcará 18-19 grados temprano con máximas de entre los 25 y 24 grados. Las condiciones meteorológicas para los próximos 3 días en fin de semana en el país y en San José son de condiciones para que ocurran lluvias. Cuidado en Heredia, en donde va a llover hoy. La temperatura será de los 28 grados hacia las horas de la tarde. Para la tarde es cuando viene el mayor pronóstico de lluvia. Así que lo que resta del día esperamos un cielo mayormente nublado y la presencia de lluvia, que también estará pues así registrándose en todo el país. En esta ocasión, observando más bien un día nublado a partir de la tarde, por supuesto, que es cuando incrementa la probabilidad de lluvia para Liberia, Punta Arenas, 31 en sus máximos, 32 para Guapiles y Limón, también con nublados de tiempo completo y esperando las lluvias en próximas horas. Va a llover en Cartago, lo mismo que en Neily, para que tomen sus precauciones. Y recordar que esta noche y primeras horas del viernes viene una nueva onda tropical, la número 29, y esto va a reforzar o sostener el pronóstico de lluvia para el país. Es hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Pasen un excelente día y sigan con nosotros aquí en Televía.